Ojo con esto, que es algo que descubrió Nikola Tesla y que prácticamente nadie ha entendido. Nikola Tesla decía: cuando el ser humano comprenda el poder del 3, el 6 y el 9, de esta combinación de números, va a cambiar el mundo. Y os voy a contar lo que yo descubrí que realmente puede ser la clave para que tú, trabajando con esto cada día, crees un movimiento interno espectacular. Yo estoy en ello, lo estoy probando y creo que esto no tiene techo. Si quieres escuchar de qué va, espérate un segundo y te lo cuento. Si quieres, mientras, te puedes suscribir al canal, así no te pierdes ningún vídeo. Estoy subiendo muchísimo material, cada día un vídeo mínimo. Así que si te suscribes y activas la campanita, YouTube, espero te avise para que puedas crecer junto a mí o conmigo y tratar de resolver todo aquello que habitualmente parece imposible, pero que usando el lenguaje de la creación de la vida, el lenguaje simbólico, el lenguaje del arte, puede ser posible. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Hola a todos resplandecientes, espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas. Y si no es así, aquí estoy yo para recordaros el maravilloso poder creador que tenéis. Porque tenéis un poder espectacular. Un poder creador espectacular. Lo que ocurre es que como no se manifiesta lo que tú deseas, crees que no lo tienes. Porque no entiendes cómo funcionas. Porque no entiendes que ese poder espiritual que tú captas, que tú intuyes, aquí tiene que ser vehiculado a través del ordenador biológico que te permite experimentar este videojuego. Me refiero al cuerpo. Y el cuerpo está programado por creencias, por patrones, por programas. Y hay que desprogramarlo para que deje de crear interferencias y el verdadero usuario, ese ser tan poderoso que tú eres, pueda entrar y acceder a los mandos del avatar y manifestar esa grandeza. ¿Cómo se desprograma el cuerpo? Bueno, aquí tenéis dos libros para empezar. Los veréis al revés porque mi móvil gira, ¿vale? Antiterapia Origen, activa tu maestro interior. Está en Amazon. Oye, empieza por ahí. La antiterapia Origen, bueno, es una terapia en realidad. La antiterapia es un juego para que te empoderes y seas tu propio terapeuta, para que te autosugestiones, para que convenzas a tu cuerpo. Activa tu maestro interior es un manual de visualización, pero no basta con visualizar. Hay que sentir como real lo que se visualiza tan profundamente como para que cada célula de tu cuerpo se lo crea. Por eso creé el arte ritual, para enseñar a hacerlo y primero, obviamente, para lograr entenderlo yo y poderlo bajar yo a mi vida. ¿Cuál es la clave del 3, 6 y el 9? Mirad, Nikola Tesla, seguramente es una de las mentes más brillantes, si no la más brillante, no se puede decir la más, pero una de las más brillantes que han pasado por aquí en los últimos 300, 400, 500 años. No lo sé, no las conozco a todas, pero es un ser espectacular. Quizá no supo utilizar esa mente para crear equilibrio en su vida porque estaba tan apasionado y obsesionado por descubrir cosas que descuidó otras zonas, otras áreas de su vida. ¿No te suena esto? Nos pasa a todos, ¿no? Bueno, pero en cambio nos dejó un gran conocimiento que aplicado de forma ordenada puede dar resultados extraordinarios. Hay muchas teorías sobre la frecuencia 369. Muchas teorías. Hay rituales de haz 3 veces al día, esto 9 veces o 6 veces y luego 9 veces. Bueno, hay teorías. Realmente jugar con los tres números crea un movimiento interno. Tú puedes hacerlo. Cuando te levantas al mediodía y por la noche. Los dos momentos más importantes en el día son cuando te levantas y cuando te acuestas, porque es cuando entras al inconsciente en la noche y por la mañana cuando vas a proyectar el día. Y en medio de todo eso que llamamos la hora de comer, que nos hinchamos a comer y luego estamos, no puedo más, es el momento precisamente de comer lo necesario, porque pasan cosas, cambian los biorritmos, pasan cosas, es un momento de revisarse.
porque es el punto de en medio. En todas las culturas iniciáticas se habla de los tres mundos. Unos le llamarán el mundo del águila, el mundo del, bueno, otro del cóndor, es igual, da lo mismo. Cada uno tiene su nombre, pero son el mundo del padre, el mundo de la madre, abajo, y el mundo del hijo en medio. Mamá, papá, hijo. Para crear hace falta un padre, información, una madre, eso que permite armar esa información, y un hijo, la consecuencia de esa unión. Hablamos de electricidad y magnetismo, padre y madre. Hablamos de dirección y receptividad, u orden y receptividad. Hablamos de dos polos, electromagnetismo, que generan la vida. Y en esa pulsión de abrir y tomar, de padre y madre, de dar y recibir, encontramos el equilibrio en la vida. El 3, por tanto, es el número de la creación. Padre, madre, hijo. ¿Suena lo de padre, hijo y Espíritu Santo? Bueno, pues es una tergiversación. No me meto con nada, ¿eh? Yo explico de padre, madre, hijo. Lo que pasa es que a la madre, que es la tierra, la llamaron infierno. Por eso se inventaron un poco el tema de padre, hijo y Espíritu Santo. No hay femenino. No hay femenino, y así ocultamos el poder que no tomamos, el femenino. Que es, yo soy padre, hijo del padre, masculino, las ideas, hijo de la madre, la experiencia, y fruto de ambos, de unir ambos mundos en mí, yo soy el hijo que puede expandir esto más allá. Ese es el 3, y el 3 es el poder de la creación, y somos creadores. ¿Por qué el 6 y el 9? Porque es 2 veces 3 y 3 veces 3. Está, digamos, provocando esa información, un patrón. 3 veces 3, 2 veces 3, 1 vez 3, 2 veces 3, 3 veces 3, 3 veces 3, 1 vez 3. Hay un punto en el patrón que se replica doble, el más poderoso, el 9. Fijaos qué curioso, y esto lo descubrí, y tengo que ser honesto con esto, dialogando un día con Carlos Delfino, el profesor, catedrático de universidad, el filósofo, una mente brillante, investigador científico, Carlos Delfino, cuando me dijo, wow, me he dado cuenta de que las frecuencias, los hercios de los chakras coinciden con los números de Tesla. A partir de ahí yo creé mi viaje, me conecté y creé mi viaje. Gracias a eso que me dijo él, yo pude crear este viaje que os voy a compartir y que no he oído en ningún lado. A nadie hablar de esto. Si tú sumas los hercios de cada chakra, te darás cuenta de que suman el raíz, vamos de abajo arriba, 9, 3, 6, plexo solar, emociones, 9, corazón, 3, 6, 9. Fijaos, puerta hacia el Padre, hacia el cielo, 9. Puerta hacia la tierra, chakra raíz, 9. Y el punto de en medio, el mediodía, ¿no? Como decíamos, la mañana, la noche, mediodía, el corazón. 9, 9, 9. 3 veces 3, 3 veces 3, 3 veces 3. El padre, madre, hijo se replican 3 veces eso. Y eso 3 veces, y eso 3 veces. Es un patrón que se expande y cada vez es más amplio, como las células que se van replicando, ¿vale? Aunque en ese caso se replican en otro orden, porque están las frecuencias estas, Fibonacci, etcétera. Es decir, la naturaleza es un misterio muy matemático. Yo que decía que era de letras y que no era de ciencias, y descubro la pasión por los números cuando descubro que el universo son números también. Es orden, no caos. Es un orden. Lo que mueve todo es un orden y todo está conectado. Entonces, cuando yo estoy conectado a la Tierra, necesito 9, 3 veces 3. Tener integrado el padre, la madre y el hijo 3 veces. Cuando estoy conectado al cielo, lo mismo, y cuando estoy conectado al corazón, lo mismo. En cambio, en los otros puntos, yo necesito el 3 o el 6, o sea, 1 vez 3 o 2 veces 3. El por qué es un misterio, lo podéis investigar, podéis locubrar. Pero lo que es cierto es que yo empecé hace unos meses
aplicando precisamente este lenguaje tan brutal para sugestionar al cuerpo, tan brutal. Tenéis el libro en Amazon, está ahora de oferta, pues se decide de lanzamiento. Os lo recomiendo, esto os va a cambiar la vida. Hacedlo, hacedlo cada día. Tenéis la formación en brosaliton.com para gente más implicada. Ahí ya te metes en el lenguaje y esto es más fuerte. Porque aprendes el lenguaje y lo integras. Y entonces es más fuerte porque lo reconoces. Si no funciona, pero no es tan fuerte. Como más integras algo, más fuerte es. ¿Vale? Como más bajas a la vibración, esa imagen, ese sentir, más fuerte es. Más lo vibras y más lo generas. Por magnetismo, por atracción o por vibración, digamos, de acción. Entonces, estás trabajando padre-madre y el hijo es el que puede manejar ambas fuerzas. El magnetismo y la electricidad. El movilizar y el magnetizar. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo? Yo creo dinámicas trabajando el 9 del chakra raíz, el 3 del chakra, digamos, siguiente, el del vientre, el 6 del plexo solar, el 9 del corazón, el 3 de la comunicación, el 6, el tercer ojo, y el 9 otra vez de la conexión. Entonces, 9 me conecto al cielo, 9 me conecto a la tierra, 9 me conecto al corazón. ¿Vale? Y aquí tengo abajo el 6, arriba el 3. Abajo el 3, arriba el 6. Esto lo tenéis que calcular, lo veréis. Sumadlo, buscad los hercios de los chakras y lo veréis. Entonces, es trabajar esa repetición. 9 pulsiones, 3 pulsiones, 6 pulsiones. 9 pulsiones, 3 pulsiones, 6 pulsiones. 9 pulsiones, 9 pulsiones otra vez. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9. Igual os suena chino. Vamos a preparar un vídeo con David, con una música para trabajar esto con pulsiones, porque estás jugando con ese número mágico, aplicándolo sobre tu cuerpo, y desde esas pulsiones creas un ritmo, un movimiento, y vas visualizando lo que tú quieres. Y vas entrando en esa vibración y vas diciendo, yo quiero esto. Tienes que poner un foco muy grande en esto. Muy grande. Solo con que con 3 veces al día hagas esto, o sea, por la mañana, por la tarde, a mediodía y por la noche. Sí, simplemente. No sé, por ejemplo, tú te conectas con el chakra raíz, que sabes que es el 9. Te conectas y, por ejemplo, cantas 9 ohms. O pulsas 9 veces al corazón. Lo que tú quieras. 9 veces. Haces algo 9 veces que conecte contigo. Luego te conectas con el chakra siguiente y lo haces 3 veces. Luego con el siguiente y 6. Luego con el corazón, 9. Luego con el siguiente, 3. Con el siguiente, 6. Con el siguiente, 9. 9 otra vez. Esto creas una dinámica de patrón. Armas un patrón en tu cuerpo que, aunque parezca abstracto, no lo es, y ahí vas metiendo la idea que tú quieres bajar al cuerpo. Y esto nada, 2 o 3 minutos al día. 3 veces al día. Actuando con el 3, el 6 y el 9, ordenados como los chakras. Estás dando al cuerpo una información espectacular, directamente dirigida al campo energético, pero también al subconsciente, que está captando que trabajas la energía del cuerpo para bajar lo que tú quieres, para sentirlo y bajarlo. Y estás haciendo muchas otras cosas como equilibrarte. Vamos a hacer una música para ayudar a esto. Pero quería que lo supieras, y es potentísimo, más allá de cualquier ritual, haz esto. Escríbelo, te repito. Chakra raíz, 9. El chakra bajo vientre, 3. El chakra plexo solar, 6. El chakra corazón, 9. El chakra garganta, 3. El chakra tercer ojo, 6. Coronilla, 9. Se repite el 9, entonces es 9, 3, 6, 9. 3, 6, 9, otra vez 9. Entonces tú creas esta cadencia, la visualizas, la sientes y de alguna forma la repites. Con pulsiones, cantando tantas veces tal cosa, tal mantra. Y ahí cuando tú te habitúas y lo vas haciendo, también puedes crear ritmos, ¿eh? Pum, 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 pum. Pero tienes que contar hasta que lo memorices. Por eso haremos una música para ayudarte, para que no tengas que ir contando, ¿no? Y entonces en ese momento tú vas a poder conectar esa magia de esos 3 números a esa imagen que tú tienes que tener muy clara. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quiero ser yo en mi vida? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué quiero?
sembrar. Y no te voy a engañar, no es que vendrá así de golpe. Tú cada día estás sembrando esa información y día a día, tres veces al día, durante meses, va a crear un movimiento interno espectacular. Espero que haya quedado claro. Hay una parte muy autodidacta que os dejo. Me gusta dejar esa parte. Me gusta que activéis vuestra parte creativa, que no os lo den todo masticado. Me gusta que pongáis algo de vuestra parte. Si te ha gustado el vídeo, ponmelo en comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres un poquito más, si vas a brosaliton.com y te registras a la página web gratis, yo te mando cada día un email diario para ayudarte a cambiar la mentalidad, de una mentalidad más normal a una mentalidad más creativa. Te va a ayudar muchísimo. Y bueno, y si quieres más, ya sabes, ahí tenemos Origen, la formación Origen, de antiterapia Origen. Esta antiterapia es un juego, la palabra antiterapia, obviamente, precisamente para que tú te vuelvas el terapeuta de tu vida y no tengas que estar todo el día pendiente de que te hagan terapia, aunque si lo necesitas lo puedes hacer, ¿no? Que tomes el poder, porque todos son terapeutas en tu vida al final, ¿no? El mejor amigo, el cuñado, la del quinto, todos opinan sobre lo que tienes que hacer. No, yo me encargo de mí, yo tomo el poder y en todo caso me asesoro. Es aprender a operar desde el corazón. Es decir, al cuerpo, aquí quiero estar. Quiero dirigir este poderoso cerebro desde aquí. Quiero dirigir mi poderoso cuerpo y avatar desde aquí. Quiero que el usuario real que yo soy actúe desde aquí. Esta es la conexión. Recordad el campo electromagnético, ¿no? Que conecta con la conciencia universal. Así que es una terapia de sugestión. Por eso le llamamos antiterapia. Te sugestionas tú mismo, tú misma. Y es muy poderoso. He logrado cosas increíbles. Ya lo voy diciendo, lo voy contando. Nuestro objetivo es la terapia del arte ritual. David y yo queremos que esto lo haga todo el planeta, si puede ser. Cambiaría el mundo automáticamente, porque te lleva a responsabilizarte y aprender. Pero eso ya es otra historia, y si quieres está en brosaliton.com, y si no, oye, como quieras, también está el libro, lo que tú desees. Espero que te haya gustado, déjamelo en comentarios, nos vemos mañana. Confía en ti, confía en la vida. Aprende a escucharla, aprende a hablar con ella. Hasta mañana, chao. Quiero sentir, quiero abrazar. Quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer.